Hapeia tu. Reka. Hapei hasi je u pepe tu jando sawa ve ma lo semembu. Te sei me sobre con bare hi kwai te i la mitad ta hafia ha pe un bare ma no ape ko ape ku ka ti minime. Ma no ape cheru bi la mitad. Mi te sero bata ña presencia mendu. Ai te envolve ai hasi a mano ai pe me pe ai o mano. La me buja peche me buja y así así no coi con ba ela mano pete mi ta cuña ki ve ma manteo y la te ai o dije sa mi ta ore bueno no pa no ya que ah upe ve mante no sea la única salida ore co ai mante ore no sea porque la foto la la Oscar. Hola. ¿Cuál es Anderera? Emelda. ¿Ande? Lore. ¡Actitud María Marte una vez más! Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. De la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza, ¿qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdo ser Moyasi, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. Cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería en cualquier parte del hemisferio. La vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? La tierra soberana soy. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, viva. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales. Como cadetes, pregoneros, raperas y raperos, llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy hizo comentario que algo quiere explotar. Prepara, está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar, porque ante el intento nos pueden destrozar. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? Ay, las brasas me queman, no sé si voy a aguantar. Tirín, tirín. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? Confundir. Ay, tierra, dame la verdad.
En Oh, dat dag is. Ja, een dag is lang natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar moest ik nog zeggen, een uur of twee? Of, ja, of vanmiddag? Ja, 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 we zijn welkom, mocht je zo lang wachten dan wel. Maar als je wilt, dan moet je er rust bij komen. Het is koffie, het is thee. Ik bedoel, het is Soja's groot nu bij, die van Amsterdam komt. Die is daar invoerd per schip vanuit Zuid-Amerika. En in Zuid-Amerika zijn mensen van hun land verdreven om die soja te telen. Onder andere ook door Cargill, want in Paraguay zit Cargill met 41 vestingen. Dus die hebben er wel redelijk wat land in handen. Ik verdien hier met een boterham, maar wat ze ermee doen is eigenlijk... Everybody hates Cargill! Oeh, yes they do! Zapata vive! La lucha sigue! Zapata vive! La lucha sigue! Zapata vive, vive! La lucha sigue, sigue! As it stays calm like now, and as long as we only block this and don't go on the public road or do other stuff, or that we don't break anything or so on, they won't intervene. So they will just leave us here. U-turn, all right. Soy monocultures equals deforestation, climate change, poverty, biodiversity killer, social conflicts, soil pollution, water pollution, pesticides, GMO industry, technology and science, corporate control, economical greed, growth ideology, overconsumption, meat industry, and soy monocultures, car kills, soja mata. So why are you here? Well, it's just outrageous that these companies like Cargill are turning huge areas of land into monocultures and just throwing out the people who have been living there for ages and putting pesticides around and killing basically everything that's there. And all this is so that we in Europe and China and America could eat more meat. 80 à 90% van die soja is genetisch gemanipuleerd. Dat is natuurlijk ook een groot probleem. You can also take a picture of the back of my coat. It's a Even though we're in a situation where millions of people can no longer afford to fill their basic food needs, you have corporations making record profits. A company like Cargill, which is one of the world's biggest grain traders. Right now, Cargill is making approximately $471,000 an hour in profits. And West? Ik kan dat iedereen aanraden. Dat kost, kost hier 20, 30 euro, maar je hebt eigenlijk al Ulox vanaf 7 euro. Voor 7 euro kun je de hele dag een fabriek als Cargill platleggen. En waarom Cargill? Waarom Cargill? Als de duivel een gezicht had, dan was het Cargill, denk ik. Cargill zou alles doen voor het geld. Ze zou de hele planeet opofferen, heel de mensheid, alle mogelijke waardigheden opofferen voor het geld. Dat is allemaal 100% zeker. Solidariteit! Solidariteit! Solidariteit!